¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Comienza el capítulo número 28 de Equilibrio Comunal, Hablemos con la Verdad. Este programa que partimos el año 2019, por allá por el mes de septiembre, con mi amigo Marcelo Campos, para conversar temas de la actualidad local, comunal, provincial y también, como no, temas nacionales. Agradecemos la sintonía que hemos tenido durante todo este tiempo. Es que nos ha ido bastante bien, eso nos pone contentos, la gente nos está viendo, está comentando nuestros programas, así que eso nos ayuda mucho a... nos motiva a seguir adelante. Quiero saludar primero que todo a mi amigo, Marcelo Campos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo está, Carlito? Nicolás, ahí los controles, vecino de Linares, que está acompañándonos en un programa más, el número 28, como dijo Carlito. Hoy día ya volviendo en vivo y en directo. Bueno, había estado igual en vivo, pero sin imagen, ya recuperado, que es lo importante. Y nada, pues hoy día tuvimos visitas ilustres en la comuna, yo creo que sería importante comentarlo. Me refiero a visitas ilustres, a que hubieron... Ya es común que esté en la Contraloría, pero en este caso creo que había un interés personal, lo reconozco, pero también de muchos vecinos, el que iba a pasar con el tema del cloro. Y al parecer sí, ya la Contraloría... Marcelito, lo que pasa es que nosotros hace bastante tiempo, ya han pasado 2 meses, hicimos una denuncia acá en el programa, una denuncia ya con antecedentes, con documentos, que dimos a conocer ciertos hechos respecto de la compra de cloro por parte de la municipalidad, específicamente el Departamento de Educación Municipal, el DAEM, a un empresario acá de la ciudad, digo empresario, porque hizo la venta. No un empresario. Pero la verdad, de empresario tenía poco. Y fíjate que se demoraron apenas, no apenas, yo creo que mucho, 2 meses en la Contraloría en llegar a la ciudad de Linares. Y hoy, como tú lo dijiste, se pudieron ver 2 vehículos de la Contraloría Regional de la República fuera de las instalaciones del DAEM de la ciudad de Linares. ¿Qué sabes tú de esa visita, Marcelo? La información que llegó directamente, una fuente fiable, confiable, es que estaban revisando documentación con respecto a la compra de los 6.000 bidones de 5 litros que no tenían ningún etiquetado, que estaban en un envase que no cumplía las características de almacenaje para el cloro y que además se le compró a un emprendedor, no un empresario, alguien que de pronto inició actividades y tuvo la suerte y fue tan afortunado que 5 días después de haberse decidido a emprender en este negocio de la venta del cloro, le vendió 32, ¿cuántos millones fueron? 32, ya no recuerdo, 31 millones de pesos. 33 millones de pesos, sí. Vendió a 5.350 pesos cada bidón de cloro cuando esos mismos bidones cuestan en el mercado hoy día. De pronto inició entre los 1.000 y los 1.200, 1.300 pesos, 1.500, lo más caro que se pueden encontrar. Cosa que llamó mucho la atención. Efectivamente, cuando tú lo dijiste, Carlos, esta denuncia partió en este programa y se fueron sumando más actores sociales, autoridades también. Bueno, de hecho, la solicitud de fiscalización que se hizo en la Contraloría la hizo un ciudadano de Linares, Agustín Leiva. Tú en particular, Marcelo Campos, también solicitaste una fiscalización a la Contraloría y también la solicitaron 3 diputados de la República que son pertenecientes al Frente Amplio, en particular del Partido de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, el diputado Brito y el diputado Crispi. Todos ellos hicieron las reclamaciones ante la Contraloría y la Contraloría por lo mismo viene a investigar, a fiscalizar si efectivamente se cumplió o no se cumplió con la normativa para los efectos de esta compra en particular. Pero no olvidemos otro antes. Primero, no olvidemos que también los concejales Rojas, Alarcón, Rodríguez también hicieron requerimiento a la Contraloría para que se pronunciaran con respecto a este tema y sumaron además una denuncia a la Fiscalía que no era de extrañarse que la Fiscalía determinó que no había delito. No sé por qué, pero no vamos a andar en eso. Pero increíble. También hay otra cosa que no es menor,
que hay que recordárselo a los vecinos porque somos de memoria muy cortita y a eso apuestan los políticos. Apuestan a la memoria corta del ciudadano, que si en 2 o 3 meses más esto se olvidan y seguimos dándole y seguimos haciendo, cometiendo irregularidades. Y que es que le pagaron primero, 5 días antes inició actividades este emprendedor. Posterior, le emiten la orden de compra a mediodía y a las 3, 4 de la tarde ya le habían emitido los cheques por el total de la compra. Y si no es porque nosotros pusimos en alerta a los concejales un día lunes, al día martes siguiente, cuando hubo consejo, los concejales solicitaron información de qué pasaba con esta compra, por qué se había bypassado el protocolo que era pasar por consejo por el monto, porque se parcializó en 2 órdenes de compra. Hay que recordar eso también, que se hizo, eludieron el sistema de compras y los procedimientos de compra, porque por ciertos montos deben pasar por el consejo para que se aprueben, y ellos eludieron eso, y se demoraron 3, 4 días en encontrar dónde estaban los 6.000 litros de cloro, y ya sabemos cuál fue el cloro que nos mostraron. ¿Qué pasó Los con ese cloro? chingongos. Es otro misterio. Y bueno, y hoy día la Contraloría, después de ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Cuánto ha pasado ya? Un mes Dos y medio, por lo meses, menos. dos meses, sí, más o menos 2 meses. Sí, pero las denuncias ingresaron posterior, por lo menos 15 días después ingresaron las denuncias. Se hace presente, esperemos que con resultados. Ahora sabemos que la Contraloría es un perro sin dientes, eso hay que asumirlo. Sabemos que hemos hecho otras denuncias, yo personalmente he hecho otras denuncias que la Contraloría las ha verificado, han sido efectivas, como el pagarle a proveedores sin tener todas las firmas de los decretos de pago. Esa otra denuncia que tuvo en algún momento, hiciste, Marcelo, ¿en qué consistió en particular esa denuncia? Esa denuncia consistió en que a un proveedor, ahora no recuerdo, pero era un proveedor de software, que vendió unos software al Departamento de Educación, alrededor en total fueron 5 decretos de pago, si no me equivoco, que sumaban 100 millones de pesos. Y uno de esos, el último decreto de pago fue devuelto solicitando un informe, porque al director de finanzas le llamó la atención porque creía que ya había pasado ese mismo decreto, porque estaba pasando de nuevo. Y solicita un informe. Y no bastó con que solicitaran el informe, sino que recibieron el documento rechazado, que es el decreto de pago, y lo rechaza y lo solicita el director de finanzas de la municipalidad. No era un funcionario común y corriente. Le solicita, infórmeme de esta compra para poder firmar. Pero no entregó ni un informe y emitió los cheques. Y pagó. Y eso quedó Cosa. en nada. Y eso quedó en nada, además que al mismo funcionario le encontraron cerca de 100 cheques en blanco firmados, cosa que es más que irregular. Al mismo proveedor de los software le faltaba un decreto de pago. Había un egreso, o sea, un cheque pagado, y no estaba el decreto, cosa que es más irregular todavía. Y la Contraloría ordenó, puedo mostrar cuando quieran el documento, porque me llegó esa respuesta, porque fui yo quien denunció, que se tenían que tomar acciones administrativas contra el funcionario y las acciones para corregir esos procedimientos. Me imagino que se tomaron acciones para corregir. No, no se pueden haber tomado. ¿Saben por qué? Porque se pagaron los 6.000 litros de cloro sin ni siquiera haber existido el decreto de pago. Porque era imposible que en un mismo día ordenan la compra y lo paguen. Eso no lo hace ningún funcionario, a menos que tenga a todos los involucrados, jefe DAEN, jefe de finanza, director de finanza, director de control, el administrador municipal, el secretario municipal, para que firme todos los decretos, firmen todas las órdenes de compra y pueda después tener al tesorero para que firme el cheque. Por lo tanto, no se emitieron, no se tomaron medidas y me imagino, obviamente, claro está, porque lo ascendieron a director de los servicios incorporados al mismo funcionario. Por lo tanto, es imposible que lo hayan sancionado. Y ahí tenemos hoy día los resultados. Siguen habiendo eventos irregulares, así que esperamos que el perro sin dientes sirva de algo en este caso, por último, para ir acumulando situaciones acreditadas por la Contraloría y alguna autoridad, como algún concejal, se ilumine y lleve estos temas donde debe llevarlos, que es al Tribunal O sea, Electoral. lo ideal sería, Marcelo, que bueno,
con los antecedentes que tú ya señalaste, que nosotros recabamos en su momento, yo tengo la certeza que efectivamente, en este caso particular, claramente hay irregularidades que tienen que ser sancionadas. O sea, tiene que haber una investigación interna entre la municipalidad y además, estimo yo que la Contraloría, una vez que termine su investigación, debe, porque yo estimo que en esta situación puede ser constitutiva de delito, remita los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, para que el Consejo de Defensa del Estado, que es el encargado de resguardar el patrimonio de los órganos del Estado, presente las acciones legales como corresponde ante los tribunales de garantía y que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, comience efectivamente con una investigación detallada, acuciosa, porque aquí hay muchos antecedentes que dan para pensar. Por ejemplo, como tú lo dijiste, el hecho que a este señor le hayan pagado al mismo día la orden de compra, ¿dónde están esos dineros? Porque en particular una persona que presentó una sociedad que se había creado, perdón, que había tenido iniciación de actividades 5 días antes, es imposible que tenga una cuenta corriente donde, como empresa, donde pueda depositar esos dineros, porque todos sabemos que una empresa, a lo menos los bancos le exigen 1 año o 2 años de facturación. Por lo tanto, sería interesante que la Fiscalía llevase a esta señora a declarar a sus instalaciones y que diga la verdad, que diga que cómo se hizo este proceso de venta, quién es su proveedor, que señale a quién le compró en forma específica a él, cuándo, qué día, qué fecha, cómo se procesaron estos productos, porque nosotros vimos las fotografías que se acompañaron en su momento en virtud de la fiscalización que hizo el concejal Jesús Rojas, que efectivamente eran verdaderos chimbombos, ni siquiera eran bidones, eran chimbombos sin etiquetado, sin rotulado, por lo tanto, no están certificados, no cumplen con ninguna de las medidas sanitarias, y por lo tanto, se puede crear al momento de emplear estos elementos de aseo una falsa sensación de seguridad, y eso claramente puede afectar, en este caso particular, a quienes están destinados a proteger. Esta compra fue para ser utilizada en los colegios. Hay una situación bien puntual que la hizo presente el Colegio de Profesores de acá de Linares, que dice relación que alguien que nadie lo había visto, que dice relación con si se utilizan elementos que no están rotulados ni certificados, el daño que se le puede provocar a la gente que va a estar en contacto con esta gente. Eso claramente afecta la salud de las personas y eso también puede ser considerado una falta grave. Por lo tanto, Marcelo, yo espero, al igual que tú, que ojalá que la Fiscalía llegue hasta el fondo en esta investigación, que envíe los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y que esto llegue hasta donde tenga que llegar. Ya basta que todas las instituciones... Pero, Carlos, perdón, tú estás hablando de la Fiscalía. ¿Qué Fiscalía? Si la Fiscalía ya se hizo de un lado y eso no va a pasar hasta que alguien se anime y presente una querella. Yo tengo la esperanza que la Fiscalía dijo que no era constituido de delito. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que lo que hicieron los concejales fue copiar y pegar la solicitud de fiscalización que se hizo a la Contraloría Regional y que, por lo tanto, no tiene establecido en forma cronológica cómo ocurrieron los hechos. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, a lo mejor se la puede sacar la Fiscalía. Pero si el Consejo de Defensa del Estado llega a establecer y fijar los hechos cómo se produjo esto, claramente cualquier persona con dos dedos de frente se puede dar cuenta que aquí pueden haber hechos constitutivos de delito, Marcelo. Que yo creo que el camino va por otro lado. Aquí ya hay que pensar de manera seria en ir al tribunal electoral y denunciar el notable abandono de deberes, porque la Contraloría ya en reiteradas oportunidades ha dado fe de que han habido irregularidades y eso tiene un nombre, notable abandono de deberes, porque la autoridad máxima, que es el alcalde, no ha hecho nada para corregir los errores. Y tenemos otro caso más, pero para no desordenarnos de la pauta que armamos, porque ya el tema del cloro era mencionarlo para no olvidarlo. No, y para ser presente que se estaba investigando por la Contraloría y que no quedó en el pasado, que no quedó nada. Pero mira, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí vamos a tener que poner ojo también con el tema de las cajas de mercadería. Aquí ya la cosa, discúlpenme el término, se degeneró. La otra vez dijimos en este mismo programa que el DAEN llevaba 12.216 cajas, si es que no me equivoco, tenían orden de compra. Hasta ahí era todo fantástico. Pero hasta ahora no se ha podido acreditar que esas 12.500 cajas fueron entregadas todas o en su totalidad a los colegios. No hay certeza.
¿Por qué yo lo digo? Porque al menos yo he preguntado a los colegios que recibieron partes de esas cajas si cubrieron el total de la matrícula de ese establecimiento. Y ninguno de los tres colegios a los que yo les consulté cubrió el total. Por lo tanto, si compraron 12.000 en ese momento, yo sé que ya se han emitido más órdenes de compra con fondos de educación. Por lo tanto, que si son con fondos de educación, se debían haber repartido en los colegios entre los alumnos para que llegaran a sus hogares. Salieron dos órdenes más, por lo menos de 1.000 cada una. Y la matrícula total del Departamento de Educación supera un poco más las 10.000. Por lo tanto, uno debe entender que estaba dando para cubrir toda la matrícula y seguramente quizás para colaborar, seamos generosos y de buen corazón, a algunos alumnos por segunda vez y quizás aparte de los funcionarios del departamento o algunos miembros de la comunidad educativa de los establecimientos. Pero eso no se ha dado, matemáticamente no se ha dado. Después llegaron las cajas del gobierno, casi 3.000 cajas que el gobierno le ha encomendado al municipio, le haga llegar a los vecinos de Linares. Lo primero que dijo el alcalde es que no se las iba a entregar a nadie que haya recibido algún tipo de ayuda ya del gobierno, los bonos o el ingreso de emergencia. Pero resulta que a otros vecinos le responden que no le pueden dar porque las cajas vienen con nombre y apellido. ¿Has escuchado eso, no? No, primera vez que lo escucho. Es decir, no es que las cajas vienen con nombre y apellido, entonces no las podemos entregar a cualquiera. Pero el mismo alcalde dice que yo lo encuentro sentido, y se lo aplaudo, que le quiere entregar a aquel que no ha recibido ningún otro tipo de ayuda. El tema es que yo he visto entregar cajas y la entregan y se van. Nosotros esperamos que no se saquen fotos, que nos parece súper bien. Como dijo el alcalde, no hacer un show de la desgracia y de lo mal que lo está pasando la gente. Pero lo mínimo es que se debería sacar una firma de la recepción de esa caja. Y me llama mucho la atención que no se saquen firmas. Entonces, ¿cómo le van a rendir cuenta al gobierno local, que es la gobernación, por Es la que eso entrega de las cajas que han hecho? es raro Se debería porque sacar una firma. la Contraloría precisamente generó un instructivo en el que establece lo que se debe cumplir al momento de la entrega de las cajas. ¿Para qué? Para poder justificar Y es que lo las mismas mínimo. fueron entregadas a la comunidad. Nombre, dirección y firma. Sí. Es lo mínimo que debe haber. Nombre, dirección y firma. Y es más, en algunos instantes debieran después ir a verificar si al azar algunas direcciones de los documentos que se entregan de rendición, si efectivamente llegaron cajas a esos domicilios. Si firmó dos veces, ¿cuántas cajas firmó? Vecina, vecino, yo le voy a decir una cosa. Si a usted le hacen firmar dos hojas o dos documentos, ponga ojo lo que está firmando, porque es lo más probable que podría ser que alguien se equivoque y ponga una ficha de las cajas de la municipalidad y otra ficha de las cajas de la gobernación, pero reciba una sola caja. Si a alguien le molesta lo que le digo, créame, así de claro estoy yo desconfiando. ¿Sabías tú, Carlos, que hay cerca de 2.000 cajas del gobierno guardadas en estos momentos y hay gente que está esperando ayuda? Y que solo se está haciendo farándula de las 35.000 que ahora se van a entregar. Oye, esas cajas, ¿por qué no se las han entregado? Si supuestamente ya llegaron, debieron estar todas repartidas. Esa es la duda que genera esto. Me imagino que no hay capacidad logística para hacer la entrega, porque otra cosa, ¿qué es lo que podría yo entender? ¿Por qué no se han entregado? No habrá capacidad logística. Supongo, no hay camionetas, no hay camiones tres cuartos. No hay alguien que tenga vehículos para repartir, no hay un punto de entrega donde la misma gente pueda ir. Quizás no sería lo recomendable para no aglomerar la gente. Pero es extraño que todavía tengan cajas almacenadas. Y estamos esperando las 35.000. Escuchaba al alcalde en la mañana decir que sea medio complicado comprar las cajas porque las quieren comprar en comercio local, no se las quieren comprar en los supermercados. Pero las 14.000 que le compraron al DAE las traían teóricamente de Santiago. Parece que Aún. van a haber harta iniciación de actividades esta semana, Galinares, Imagino que van a aparecer ¿eh? hartos vendiendo cajas hoy día, pues van a aparecer hartos RUT nuevos iniciando actividades. Pero bueno, ese es un tema. Y lo Oye, último. pero esas 2.000 cajas que tú señalas que entregó el gobierno a través de la gobernación y también a través de No, la CPC, el gobierno llega ¿cuántas cerca de 3.000. entregaron? ¿Perdón? ¿Sabes tú más o menos cuántas entregaron? La mitad, menos de la mitad. Unas 1.000, porque hasta al menos hace 2 o 3 días atrás
La información que yo tenía es que habían cerca de 2.000 cajas guardadas ahí en el gimnasio. El gimnasio municipal. No, y la logística ahora para encargar las 35.000 cajas va a ser una locura. O sea, finalmente las cajas van Pero a si no han sido estar, capaces de entregar estas del gobierno. por eso, van a estar para fines del mes de julio, principios del mes de agosto, cuando la gente ya. Bueno. Ahora, yo me pregunto, si pasan por mi casa y yo no estoy, ¿me van a dejar un papel para ver si la puedo retirar o cooperé? Con todas esas casas que hoy día no hay nadie en la casa, po. Si hay gente que está trabajando, ¿cómo lo van a No, hacer? mira, yo pensaba recibirla porque tenía una persona a quien se la iba a donar, pero hoy conversando con alguien me dijo que no la recibiera, ¿Por qué? porque me dijo que no era conveniente, porque finalmente yo iban a decir que a mí me la habían entregado y que era una persona que no necesitaba y finalmente se puede generar un No, efecto no, 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 contrario. no, no. Yo creo que estás en un error, Carlos. El peor error que puedes cometer una persona como tú, como yo, como aquel que no la necesita es no recibirla. Porque lo más probable es que esa caja siga igual como entregada y la van a entregar al lado, que la van a recibir, pero se va a sumar una sola caja, no dos. ¿Ya? Yo creo que yo al menos en mi condición la recibo y después sin pantalla, sin nada, alguien la va a recibir. Si alguien quiere decir sí, efectivamente, don Marcelo me la dio a mí, lo hará, pero a mí no me interesa, como ya lo hemos hecho con varias colaboraciones en que nos vamos con la foto. No me parece mal el que lo hace, pero tampoco me parece bien no hacerlo. O sea, una Oye, decisión Marcelo. propia, cada uno verá cómo lo hace. Cuando la municipalidad le propuso este tema de las 35.000 cajas de mercadería al Consejo Municipal, según lo que señala el concejal Jesús Rojas en algunos medios de comunicación, solamente le pasaron una hoja con cinco renglones en la que fundamentaban cómo se iba a hacer el tema de la compra de las cajas, cómo se iba a hacer la modificación presupuestaria y punto. Pero ¿Ya? lo más gracioso es lo que se supo en la noticia, que en ese consejo, algo que a mí me parece increíble, el concejal Michael Concha del Partido Socialista se opuso, estuvo en contra de este proyecto de las 35.000 cajas, Y y esa fue creo la que, noticia. claro, y ahí el alcalde le levanta la voz por lo que señala en la prensa y le señala que justifique, o sea, una persona que justificó una compra de 35.000 cajas en cinco renglones, le está pidiendo al concejal que justifique el por qué no estaba de acuerdo. No, Claramente el concejal y dijo le que. dijo, ¿no? Y le dijo, y haga la cortita, no dé la lata. Claro. Bueno, el concejal dijo que hay que priorizar la gente más vulnerable, que es una cuestión de perogrullo. Pero bueno, Mira, yo el populismo barato que Linares, estoy, Marcelo, está créeme a la que orden del día. le encontré toda la razón al concejal. Pero claro. Porque yo creo que hay que focalizarse en los que necesitan. Claro que es llamativa la entrega y quizás va a salir en los medios nacionales, Municipalidad de Linares entrega cajas a toda la comuna. Vamos a ver si las 35.000 cajas de verdad primero van a llegar, que las veamos efectivamente. Porque yo no voy a decirlo públicamente, pero ya conozco cuál es el modus operandi de estas grandes compras y dónde está la ayuda principal que no necesariamente es social. Oye, Ya. acá dentro de la gente que comenta, Emiliano Enoch Morales dice que la entregan a través de la Junta de Vecinos. Hay otros que señalan acá que la corrupción está prácticamente establecida dentro de la Municipalidad de Linares. Linares corrupto, pueblo corrupto. Carlos, ¿Qué pensáis tú, Marcelo, de eso? Que la colgar gente no tenga puedo. esta sensación de lo que está pasando en la municipalidad. Mira, mira, Carlos, el comentario que hizo el vecino que dice que se entregan a través de la Junta de Vecinos me hace recordar algo. Nosotros todos los años organizamos la fiesta de Navidad para los niños de nuestro sector, como Junta de Vecinos. Y la municipalidad nos aporta con regalos. Pero esos regalos nos los entrega con nombre y apellido y debemos entregarlos con nombre y apellido y rendirle cuentas al municipio con la firma del vecino que recibió, del adulto, porque el niño no firma, del adulto que recibió ese regalo. Y con las cajas, ¿por qué no? Porque estamos en pandemia, entonces hay que hacer chipe libre, cero control, y entreguemos ayuda. Entonces, si es así,
pongan un punto o varios puntos donde la gente puede ir a tirar cajas, po. Y no las controlemos cuántas efectivamente se entregan. De verdad, yo tengo muchas dudas. No puedo decir certeza de que de las casi 15.000 que han comprado con fondos de educación, no llegaron esas casi 15.000. Mucho menos de 10.000 cajas, pero se han pagado todas. Se han gastado cerca de 40 millones de pesos en el municipio en cajas de mercadería. Perdón, 300, 350 millones de pesos. Eso es con fondos de educación. Exacto. Y ahora con los Y ahora fondos vienen aprobados 700 millones más. son 850 millones de pesos. 850, imagínate, la cantidad de plata. 850 millones de pesos. Que la idea del alcalde es que queden en el comercio local. Ya. Bueno, ojalá sea así, ¿no? No sé si al Emporio le van a ir a comprar cajitas de mercadería. No sé si van a encargar a distintos negocios ciertas cantidades y les van a hacer a todos una orden de compra. No sé. O van a ser los mismos de siempre, que están embalando por ahí en unas bodegas que tienen, igual como lo hicieron con otros productos. Si hay un emprendedor aquí en Linares que vende de todo al Departamento de Educación, de todo. Son los mismos de siempre. Van cambiando el hermano, como el arriendo de las camionetas que después pasaron para otro. No te metas ahí, Marcelo. Mira que esas son aguas turbias. Así no estoy ni ahí, si ya la tiré ya. Oye, y lo otro, por el último puntito, antes que se nos vaya el primer bloque, De los la puntos famosa válidos. ficha de protección social. ¿Qué te parece ahí, Carlito, que el Oye. alcalde haya dicho que hablaron con las funcionarias para que devolvieran esa plata? Y le echaron la culpa al gobierno central, que es del Ministerio de Desarrollo Social, que son ellos los que ven eso y que esos son los errores que se cometen. Mira, yo primero no estoy de acuerdo con la forma en que se hizo público esta situación. Poniendo fotos, RUT, de las personas que supuestamente estarían involucradas acá, que son las trabajadoras de la Dirección de Desarrollo Comunal de IDECO. Ahora bien, yo no sé acá, el tema es si, porque lo que yo entendí de la denuncia o de la funa que se hizo en las redes sociales fue que como estas personas o estas niñas son asistentes sociales de IDECO, podría existir la forma de que fueran manipulables las fichas sociales. Porque se ha señalado que se ganan cerca de 1 millón de pesos y cómo es posible que ellos hayan obtenido un bono COVID teniendo esa remuneración y teniendo empleo desde antes de la pandemia. Entonces ahí es donde se genera la duda. Yo no sé, Marcelo, ¿tú qué información tienes al respecto? ¿Es posible que las asistentes sociales puedan manipular esta información? Yo no tengo certeza de nada en este caso, que tengo las mismas dudas que yo creo que muchos vecinos. Y lo que a mí me deja claro y evidente es que el sistema es manipulable. Porque no puede ser. Primero, el sistema tiene un defecto muy grande, que es automático para arriba, pero no para abajo. ¿A qué me refiero con esto? A que si usted le suben los ingresos, usted aumentó su patrimonio, ¿qué me refiero? Compró una casa o obtuvo casa propia por subsidio, por el medio que lo haya logrado obtener, o se compró un cacharrito que lo está pagando en cuota, como sea, pero usted adquirió un bien, que ese es el aumento del patrimonio. O cuando llenó su ficha, estaba cesante, pero después encontró trabajo y empezó a tener ingresos formales, la ficha se actualiza de manera automática. Y te aumenta el puntaje. Pero si tú pierdes tu vehículo, si tú pierdes tu casa, si tú pierdes tu trabajo, la ficha no se actualiza de manera automática. Tienes que ir al sistema, en este caso a las oficinas de Dideco, porque ellos hacen el trámite, y ellos te ingresan a la base de datos, porque tú lo puedes, te dicen, no, si por internet se hace todo con clave única. Y es mentira. Porque igual te tienes que ir con los documentos que imprimes de la página a presentarlos a Dideco y Dideco te va a mandar a sacar un certificado al servicio de puestos internos para acreditar si tú no tienes iniciación de actividades o si cerraste tu iniciación de actividades. Te va a enviar, no sé, al registro civil a acreditar que ya la casa no está a tu nombre o al conservador de bienes o si estás cesante, ir a la AFC, sacar un documento de que tú ya no estás.
o ir a tu AFP de que ya no estás imponiendo y tú debes hacer el trabajo de decirle al sistema que ya no tienes esos ingresos o ya no tienes ese patrimonio. Pero cuando te aparece patrimonio, plata, el sistema te actualiza el tiro para arriba solito, no tenés que hacer nada. Eso se hace de un mes para otro, pero no es de un mes para otro que te bajen cuando tú dejaste de percibir. Y en este caso, con funcionarios que llevan años en el sistema, y no pocos, no es posible que aún el registro no se haya dado cuenta de los ingresos que tenían. Porque si están en horario, por lo menos de un año para otro, cuando haces tu declaración de renta y solicitas tu devolución de impuestos, ¿o no? Pero Mira, para mí el sistema es vulnerable y alguien sabe cómo hacerlo. pero yo quiero pensar en la buena fe de las personas, y creo, como decís tú, que el sistema informático, a lo mejor que tiene el gobierno, no es el bueno, no es el adecuado. Carlos, te Demos el digo, beneficio de la ¿tú tienes duda. ficha de protección social? No tengo. Yo tengo. Y por eso sé que se actualiza solita. Ya, Porque ahora la pregunta es cómo. cuando yo abrí mi ficha, era no tenía los ingresos, no tenía ingresos formales porque manejaba taxi, era pensionado por invalidez, por lo tanto mi puntaje, yo era dentro del rango del 40%. Yo jamás he manipulado la ficha y estoy sobre el 80%. Ellos saben que pude obtener casa propia, saben que tengo vehículo, saben que me aumentaron los ingresos porque facturo a través del servicio de impuesto interno y yo no he hecho ninguna de esas documentación. Y esto ha sido en los últimos 6 años. No tuve que Bueno, hacer, y a mí el puntaje no me subió este año, me subió hace 3, 4 años atrás. por lo mismo, imagínate, estas funcionarias que ganan cerca de 1 millón de pesos, ¿cómo no se les va a actualizar en forma automática la ficha para dejarla fuera de estos beneficios? ¿Qué es el tema, po? Por eso yo digo que el sistema es vulnerable, que el sistema es, perdón, es manipulable. Sí, Se mira, puede acá manipular. Alejandra Pérez dice, ¿qué más le podemos pedir a esta administración? Hay mucha corrupción dentro de esta alcaldía. Javier Olavarría nos señala, no sé si la palabra correcta es manipulable, tal vez elusible sería más ad hoc. Exacto, no se actualiza para abajo y además hay que justificar que no hay ingresos o cesantes, nos señala Rosana Ávila Morales. Hemos tenido harto feedback acá con la gente que está viendo el Carlos, programa, y otra Marcelo. cosa más, una funcionaria dentro de esos poques, en el que yo no estoy de acuerdo que hayan hecho ese tipo de funa, pero ¿sabes qué sirvió? Una persona que es funcionaria, no debiera anotar el nombre, ¿qué funcionaria dijo que ella trabajaba? Vi la foto, efectivamente trabaja en el área de la ficha de protección, o del registro de hogares, así se llama ahora. Y que dijo que estaban hablando de más porque se solicitó devolver la plata y que habían entregado hasta una cuenta donde debían depositar esas plata. Y que más funcionarias habían tenido que hacer lo mismo. O sea, es curioso, ¿no? Que todos los errores se cometieron en ese departamento. Nada más que en directo. Esto es todo lo que digo. O sea, la defensa que quisieron hacer, como diciendo que eran injustos con la crítica. Pone en evidencia que efectivamente el sistema para mí es manipulable y no como dicen que ahora se cruza la información. Porque mira, es más, hay otra información que no sé por qué no se cruzó. El título profesional, que también es un antecedente para ver qué condición de vulnerabilidad tiene una persona o no. Porque ahora te castigan por tener estudios. Así es. Y por lo tanto, si son asistentes sociales que han obtenido su título hace harto tiempo atrás, también el sistema lo tiene, lo debieron haber rescatado, po. Son Oye, sobre profesionales. esto, Marcelo, según lo que nos pregunta acá Luis Araya, ¿qué hizo el Consejo Municipal sobre todas estas situaciones, estas irregularidades que han ocurrido en Tideco? ¿Se ha Es que pronunciado al respecto el Consejo? según el alcalde, en una entrevista que dio el martes, me parece, en Radio Buena Nueva, con César, se había tratado en Consejo este tema, ya había llegado y ellos ya habían hecho su investigación y según el alcalde, las respuestas de este tema había que pedírsela a la Seremía o al gobierno, o en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, porque los errores estaban ahí y que el sistema era el malo. Yo puedo estar de acuerdo en él en que el sistema del registro social de hogares es malo, porque es malo por algo que es muy simple: se actualiza para arriba, no para abajo. Oye, acá un Eso saludo a María. es lo más cruel que tiene el sistema.
Un saludo a María Victoria, que señala: ustedes tienen razón en todo lo que dicen. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. El tema es quién hace algo, quién para esta corrupción que se escapa de las manos y traspasa todos los límites. Para mi gusto, todo el bla 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 queda en nada. Saludos, dice María Victoria. Saludos, María Victoria. Ya, Oye, Carlito, no, tuvimos buenos Melisa, temas. o para Teníamos arriba, invitados. no para Bueno, abajo. hay que decir, Marcelo, que nosotros invitamos a varios concejales para que participaran el día de hoy en el programa y Sí. lamentablemente ninguno aceptó. No sé por qué. No nos tienen mucha buena los concejales, así que ninguno quiso venir al programa. Oye, vienen los Seremi, po. Que eso sí que tienen pega, po. Pero es que ellos tienen fundamentos, po. Más que más son profesionales, son preparados. Participan. La gobernadora, que sí que tiene pega, po. Y que sí que la han criticado, pero igual vino y dio la cara acá en el programa. Y nosotros no hemos tratado mal a nadie. Nosotros hablamos aquí, pero cuando viene alguien, tenemos la deferencia de conversar y preguntar si aquí es decir lo que nosotros estamos diciendo. Digan, ¿sabe qué? Ustedes están equivocados por esto y me encantaría, pero que no nos vengan a decir que estamos equivocados así como al aire, como al voleo, como con la pachorra. De venir a decir que estamos equivocados. No, con documentos. Y el tema es cuándo va a llegar un concejal, va a tener la capacidad de ir al tribunal electoral. Porque lo hemos visto en otras comunas, en otras alcaldías, donde ha bastado que un concejal haya seguido el hilo de algo y han salido alcaldes destituidos, a lo menos suspendidos de sus cargos. Yo creo que acá falta la voluntad política de los concejales, Marcelo, que con todos los antecedentes que hay, claramente hay notable abandono de deberes. Claramente, Marcelo, tenemos una administración municipal que el alcalde, si los concejales hicieran aplicación de la ley, podría haber sido destituido hace rato. A mí me tocó ver tres juicios de trabajadores municipales. El que no se le pagaban las cotizaciones previsionales durante el tiempo que trabajaron en la municipalidad del Dieco. Y sabes que la ley establece expresamente que hay notable abandono de deberes cuando no se pagan las cotizaciones en forma permanente de los trabajadores municipales. Con ese puro antecedente, los concejales podrían pedir la destitución. Claro, ¿qué es lo que dice la ley? Necesitamos los dos tercios de los concejales. Necesitamos seis concejales que vayan al Tribunal Electoral Regional, al TER, y pongan la solicitud de destitución, pero lamentablemente tenemos concejales pasivos que no tienen, disculpa la palabra, no tienen los cojones para pararse frente al alcalde y decirle las cosas cara a cara, sino que se escudan en la prensa, pero cuando tienen que decir las cosas ahí en la sala de consejo, nadie dice nada. Y cuando alguien dice algo, el alcalde les pega un grito y ahí se quedan todos callados. Eso es lamentable. O Necesitamos salta hasta un propio colega de ellos, pues. Hasta un propio colega de un ellos. consejo que sea más preparado, gente más educada desde el punto de vista de saber qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y eso no lo tenemos, lamentablemente. Le gusta a quien le guste, le disgusta a quien le disguste. Tenemos un consejo municipal que no sirve para nada en la ciudad de Linares y un alcalde que se aprovecha de eso y hace lo que quiere. Eso es lo que tenemos en Linares, lamentablemente. Para ir al consejo o para ser una autoridad como ser parte del cuerpo de concejales de una comuna, siendo buena persona, de buen corazón, atento con sus vecinos, también lo puede hacer sin ser concejal. Para ir al consejo hay que tener otras aptitudes. Ser bueno para conversar y echar la talla tampoco sirve para ir al consejo. Andar plantando arbolito y buscando semillas tampoco es una cualidad para ser un buen concejal. Tener facultades o ganas del tema de deporte tampoco sirve para ser un buen concejal. Trabajar con las comunidades en terreno, como lo hace la concejala Miriam Alarcón, que al menos sí tiene experiencia, tiene actitud, pero está sola en este tema, por ahí sí podríamos rescatar a un concejal. Pero ir a hacer denuncias solo para la prensa y figurar como que yo hago público esto y no perseguir y no apoyar a otro concejal que sí está en la misma línea de haber, tampoco no nos sirve. Porque los concejales que han logrado destituir a alcaldes o suspender o llegar a investigaciones serias a través de los tribunales son los que han perseguido los actos irregulares de una administración. Y tenemos varios casos en Chile donde un concejal ha logrado obtener resultados, uno de todo el cuerpo colegiado.
uno. Y aquí no tenemos, lamentablemente, ninguno. Al resto no los menciono porque no vale la pena. Menos el matón. ¿Quién es el matón? El Eduardo. Ah, bueno, que acá justamente nos preguntan quiénes son los concejales. ¿Quiénes son los concejales, Marcelo? Tenemos a Fabio Vargas, Jorge Cuevas. ¿De qué Cuevas. Partido es Fabio Vargas? No, pero si el partido es lo mismo. Él dice que él no pertenece a ningún partido, pero está por RN. Jorge ya. Cuevas, RN. Renunciado, no sé si habrá vuelto militar. Acordémonos que Jorge Cuevas andaba con una carpetita para destituir al alcalde antes que se pegara el suertazo y volviera al consejo. ¿No te acuerdas tú de eso, Carlos, no? Sí, me acuerdo. Sí, ya. Me acuerdo. Andaba con una carpetita para destituir al alcalde. Eduardo Ibáñez. Luis Concha. El Montañés. Michael Concha. Partido Socialista. La señora Miriam Alarcón. Partido por la Democracia. ¿No? Sí. La señora Paula Rodríguez, UDI, y me queda don Jesús Rojas. Bueno, ahora parece que tampoco cristiano. Es demócrata cristiano, porque no es militante. Ay. Ahora, ¿todo le da vergüenza militar en un partido? No, si él nunca ha militado, si se cuelgan de un partido para llegar al... y después se olvidan del partido. Bueno, es como el radical, porque ahora ya tampoco es radical, es más RN que Eduardo Ibáñez. Ya, pues. Y ahí teníamos los ocho. Ya, mira, vámonos a una pequeña pausa y después seguimos, ¿ya? Para tomar agüita. Nuestros pisadores, ya, volvemos al tiro. Chao. Pausa comercial para que vean a nuestros auspiciadores, que son los que hacen posible que estemos acá hablándole a todos ustedes para informarles de qué es lo que ocurre en nuestra ciudad en Linares. Marcelo, vamos a seguir insistiendo nosotros en que los concejales puedan venir acá a nuestro programa y puedan decirle a la ciudadanía de cara cuál ha sido su trabajo, cuáles han sido las fiscalizaciones que han solicitado, qué cosas han apoyado, qué cosas no han apoyado, para que la gente pueda evaluar efectivamente cuál ha sido su cometido dentro del Consejo Municipal, ya que todos sabemos que se vienen prontamente nuevas elecciones municipales, van a ver, y lo más probable es que los 8 concejales que están actualmente en el Consejo Municipal se van a repostular a sus cargos, y claramente el alcalde Mario Mesa se va a repostular a su cargo de alcalde. La pregunta que nos hacían anteriormente, Marcelo, ¿qué pasa con los candidatos a alcalde de la ciudad de Linares que ya han proclamado su candidatura de una u otra forma? ¿Qué pasa con ellos con todos estos temas? ¿Tú has escuchado que han salido a hablar, que han participado en toda esta contingencia? A ver, sabemos claramente que Carlos Gajardo ya está proclamado candidato a alcalde por Linares. Es algo que se agradece cuando alguien habla con transparencia y asume su proyecto, y no sé de quién otro candidato, al menos bueno, sabemos que se nombra a don Alamiro, pero don Alamiro no ha dicho ni sí, pero tampoco ha dicho que no. Yo creo que no ha participado activamente porque como justamente se atrasaron las elecciones, no, y además que no es el momento. Carlos también, más que mantenerse activo en la red social, no hace crítica, se ha dedicado a colaborar, ha sido bastante activo en eso, colaborando con el transporte público, por ejemplo, los colectivos, los taxis, con estas separadores que regaló, y me imagino hará otras actividades, no las desconozco, pero ahí tenemos. No sé si la señora Miriam Alarcón, quien en algún momento sonó mucho, mantendrá su idea de ser candidata, porque por ahí, por el PPD, también se quería, o se en un momento estuvo nombrando a Rafael Vigueras. Yo a él le consulté personalmente, me lo encontré un día y le hice la consulta. Me dice que fue una idea, pero no es un tema para él. Pero como todo político, te deja siempre la puerta abierta. Y que todos los políticos deben estar dispuestos a asumir cargos.
No sé qué Bueno, en sí, la otro. Miriam dijo que ella estaba dispuesta, que si el Sí, partido, está el dispuesto, pero conglomerado se lo depende, ofrecía, no depende del tiene partido. problema. No me parece una mala carta. Yo creo que el paso siguiente que ella ya al menos merece. Ya tiene Ahora, dos los periodos cargos como no se concejala, merecen. ¿cierto? Los cargos se ganan. ¿Ah? Sí, pues las elecciones se ganan. Se ganan. Pero yo creo que al menos por un tema de conducto, de experiencia, de cómo se ha dedicado a este tema, yo creo que al menos sí merece ser candidata. Ahora, llegar a la alcaldía ya es un tema que va a tener que ganarlo. Y yo también creo que el alcalde va a ir a la reelección. No lo veo en otro camino. No lo veo con cancha para pa aspirar a diputado que podría ser el escalafón siguiente de un alcalde, menos a gobernador regional. ¿Y qué otro candidato podríamos decir que, o persona que tenga aspiraciones, al menos para alcaldía? Está como chiquitito el círculo. No hay más, po. Es Ahora, que mira, acá Jorge Rojas señala con forma muy familiar, señora. Nadie le gana a Mario hoy, dice Jorge Rojas acá en los comentarios. Está complicado, porque está haciendo campaña completa de todos los linarenses, lamentablemente. Pero yo creo que cuando se saquen todos estos trapitos al sol y hay una resolución de la Contraloría y si llueve más allá, yo creo que la gente puede abrir los ojos y puede optar por una persona distinta, porque yo creo que no lo ha hecho bien. Yo creo que aparte de No, no, pero figurar es que evaluar hoy En todos día. los medios de comunicación locales, hay una página Re Chile que el otro día puso una foto hasta con una pala, que se le criticaba y no sabía dónde tomar la pala, que nuestro alcalde presente en terreno, a veces el alcalde no tiene que estar en terreno, el alcalde tiene que estar haciendo, proyectando qué es lo que va a hacer a futuro, no está sacando la tierra personalmente, va a estar personal de emergencia. Pero bueno, hay alcaldes que les gusta el show, que les gusta estar ahí metiendo la pala para la foto, pero la verdad es que no se ven cosas más allá de. Además que, claro, si las elecciones fueran el domingo, como dicen siempre las preguntas de encuesta, claro, está corriendo solo, po, porque los demás todavía no se han puesto en campaña, po. El terreno hay que verlo cuando parta la campaña. Claro, él está corriendo solo, está en campaña permanente, porque ese es el rol, en realidad ya lo hemos asumido así, no él, todos los alcaldes de turno, todos los políticos de turno. No, no, en realidad no todos los políticos de turno, porque los diputados solo salen a campaña en el último año de su periodo. El resto se pierden. Ni hablar de los senadores, que se pierden por 7 años y aparecen en campaña el último. Los alcaldes al menos uno los puede ver que durante todo su periodo están en campaña Oye, para ir a una reelección. pareciera que también puede ser un candidato alcalde Francisco Pinochet. Ha estado Ah, se nos últimamente había olvidado, sí. apareciendo Francisco en los medios de comunicación local con algunas notas. Participó también en la solicitud de fiscalización del tema del cloro a través de los diputados de Revolución Democrática. Entonces, ha estado este último año preocupado de lo que está pasando acá en Linares del tema político. Es que tú dijiste algo que a mí no me gusta, pero lo acabas de decir, este último año. Sí, po. Es que así, po. Yo no Ese puedo es el decir que he tema. trabajado antes, Es que este ese es el año. tema. Y que pierden una elección y se desaparecen. Y aparecen después cuando vienen de nuevo para pa seguir el que la sigue la consigue. Y esos son los candidatos que a mí no me gustan. Esos que se pierden, pierden la elección y se pierden. Vienen elecciones de nuevo y aparecen con el amor a Linares. Como todos esos candidatos que aparecieron, como Felipe Cisterna, por ejemplo, que apareció amando Linares, que eres tu tierra, no salió electo y nunca más lo vimos aquí en Linares. Y pudiendo hacer mucho hoy día por Linares, sobre todo porque tiene un alcalde que es de su partido, que tiene muchas observaciones, muchos de sus militantes que son funcionarios de la municipalidad, tienen muchas observaciones y muchas críticas. Y no han aparecido para corregir nada. Entonces, ahí podía haber demostrado el amor a Linares que le podía haber tenido. Y así tantos otros más que, recuerda tú, que en la última elección de concejales, en la cual yo participé, estuve en la hoja ahí, en ese pergamino de candidatos, éramos ¿cuántos? ¿Casi 60? Son muchos. Casi 60. Dime tú, ¿cuántos han seguido haciendo algo por Linares? Oye, acá don Aldana Claudia, señora, el candidato que ustedes nombren, me imagino que se refiere a cuando nombraba a Francisco Pinochet. Dígame una buena cosa, ¿qué hizo antes de ahora? Porque hoy
Él y el Waldo, me refiero, yo creo que se refiere a Waldo Alfaro. Ah, también apareció, nos fue también ese candidato. Es Se que se suena aprovecha mucho. de lo que está pasando y así que ande, que lo santifiquen, etcétera. O sea, él tiene razón. Ellos aparecen, según lo que deduzco su comentario, justamente para las elecciones haciendo cosas que antes no habían hecho. Pero eso yo creo, como tú dijiste, lamentablemente pasa en todas las elecciones. Es que ahí nombró, también se nos había ido el señor Alfaro. La verdad que el respeto que se merece el caballero, pero o sea, quien le está dando sombra, la verdad que no le ha dado ni una sombra, no al menos aquí en Linares. Así que poco futuro le veo a ese candidato apadrinado por la senadora Rincón. O sea, ya con bueno, ahí partió mal. Si hubiera llegado solo, quizás tendría más posibilidades. Carlito, yo creo que. Oye, pues, hacer presente que hoy día teníamos invitado al pastor de la iglesia evangélica acá de Linares, don Esteban Pavés, porque íbamos a conversar sobre un recurso de protección que interpuso la iglesia evangélica en contra de la Seremi de Salud del Maule, en contra de la primera comisaría de carabineros de Linares, porque ellos estimaban que se habían vulnerado las normas constitucionales de la libertad de culto y la libertad de reunión, toda vez que hay una resolución de la Seremi de Salud del Maule que establece que no pueden haber reuniones de culto en privado y por lo tanto se lo estaban prohibiendo. Lamentablemente, a última hora, ya cuando estábamos en el programa, avisó que no iba a poder estar acá, así que nosotros lo avisamos en la promo del programa, así que tengo que ser presente. El señor no va a estar acá por un tema personal de él, pero nosotros lo dejamos invitado para otra ocasión, ¿ya? Y antes de irnos, Marcelito, quiero entregar mis más sentidas condolencias a la familia de un gran amigo de acá de Linares, el Raúl Quique Leiva, que luchó por más de 2 años en contra de un cáncer que lo atacó en forma muy fulminante. Y el día de hoy, lamentablemente, el negrito nos ha dejado a todos y, bueno, ya está en el cielo descansando. Así que un saludo a toda su familia y nuestras condolencias para ellos. Un abrazo a su familia por era buen chato este cabro. Bueno, nada más que agregar, pues dio la pelea todo lo que pudo y lamentablemente en estas condiciones no sé si se podrá ir a acompañarnos. Me parece que no. Creo Porque que va a ahora estar ahí en la funeraria, ahí en La Paz, ahí en Cristina de ya, Brasil. Príncipe de la Paz. Sí, ahí va a Príncipe estar de la el velorio. Creo que se pueden hasta 20 personas ingresar a la sala con las medidas de seguridad, con mascarillas, porque no es una muerte por COVID. Así es que, por lo tanto, no se rige por los protocolos de ese tipo de fallecimiento. Así que se puede ir, Se acompañar, puede. habrá que esperar afuera para poder entrar y darle Al menos las condolencias a la familia. ir a dejarle una flor a al Así Quique. es, así es. Así que un saludo para el Quique, saludo al cielo y a su familia que se queda acá. El Quique me deja un recuerdo acá en la casa porque el Quique nos vendió uno de los cachorros. Él tiene una pareja de San Bernardo y cuando tuvieron los San Bernarditos nos vendió uno a nosotros. Así que acá el Zeus, el recuerdo que nos queda en nuestra casa es del negrito. Así que bueno, Marcelito, eso yo creo que es todo por hoy. Estamos ya en la hora que tenemos que despedirnos. Agradecer, tuvimos una muy buena sintonía el día de hoy, muchos comentarios, la gente se involucra en el programa y eso es lo que justamente lo que nosotros queremos, así que Marcelito, que estés bien, yo me despido por mi parte, despídete tú también de la gente que nos vio este día. Hacía rato que no teníamos una metralleta, pues no, nos fuimos con todo hoy día. Prendíamos el ventilador. Vamos, vecino, aguante, se viene otro aguacero a contar del sábado domingo. Viene buena agüita de nuevo. Así que si tenía alguna canaleta tapada, aproveche de hacerle mantención. Va a estar bueno el tiempo mañana, me refiero a que no hay lluvia. Oye, pero acá ya está lloviendo. Pueden poner acá. Prepárense porque viene el fin de semana. Estuvimos viendo por ahí los avances y se vienen buenas agüitas de nuevo, que harta falta hacen, pero a algunos también le afecta. Así es que hay que ser consciente de eso. Y Ya, nada, pues ahí nos amigo. estamos viendo. Ayude a su vecino que puede haber. Consulte si alguien está necesitando una manito. No mire para el lado. Este es el peor momento para ser indiferente. Tiende una mano. Aunque sea con un poquito, siempre donde come uno, pueden comer dos. Así que no se olvide que no estamos solos en este mundo
y mire a su alrededor y vea si en qué puede ayudar al vecino que lo pueda estar pasando mal. Un abrazo, vecino. Carlito, nos vemos. Nicolás, Chao, muchas gracias. Y chao. los controles, Que estén perdonado. bien. Chao, chao.